Hola, ¿qué tal amigos de Retro Galaxy MX? Sean todos bienvenidos. El día de hoy les quiero compartir esta película de Wall-E en formato DVD. Pero déjenme decirles, amigos, que esta película viene en un estuche totalmente de cartón. No me había tocado ver algún estuche así como este. No sé si ustedes por ahí lo hayan visto o que hayan tenido esta película de Wall-E en cartón. Y bueno, esta película se estrenó por el año del 2008 y es una película muy muy bonita que deben de verla los más pequeños de la casa. Nos deja un mensaje ecológico muy muy bueno. ¿De qué trata la película? Bueno, en un futuro la Tierra es totalmente contaminada y es dejada por los humanos y dejan a estos robots, a estos robotitos que se encarguen de hacer la limpieza, dejan a los Wall-E's y pasa muchísimo tiempo y ellos siguen limpiando la Tierra. Y bueno, esta es la portada, una portada que como les dije no había visto. Miren nada más cómo brilla, tiene como relieve ese Wall-E. Y vemos que por la parte de arriba dice Disney Pixar Wall-E. En la parte central tenemos al robotito principal de la película, a Wall-E y a Eva. Y bueno, como les digo, brilla bien padre la portada. Y sí, sí me ha gustado bastante esa portada. Miren por la parte de abajo. Esta es la parte del lomo y ahora nos vamos a ver la contraportada. Esta es la contraportada, amigos. Ahí tenemos la sinopsis de la película, algunas fotografías, el material incluido y desde luego está en el idioma español. Chéquense las fotografías. Ahora sí vamos a ver el disco DVD. Ya lo había sacado, amigos, porque estoy grabando con mi celular con una sola manilla. Aquí está el disco DVD. También trae como una especie de estuche. Vemos algunas fotografías de nuevamente de Wall-E junto con Eva. Ahora vamos a abrirlo para ver el disco. Aquí está el disco, amigos, pero vean, también dice trae selección de escenas. Y por este lado trae el material incluido. ¿Qué incluye este DVD? Bueno, incluye a Barney, yo creo que es ese robotillo. Un divertido cortometraje animado. Presto, un asombroso cortometraje también animado. Escenas eliminadas, diseño de sonido, de animación y construyendo mundos y audio comentarios. Y aquí está el disco DVD. Vamos a checar el arte, ahí está el arte del DVD. Bueno, nuevamente Wall-E y Eva. Muy bien, no olviden dejar aquí abajo su comentario si ustedes han tenido esta edición de Wall-E y lo platicamos. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse, amigos. Recuerden que eso ayuda bastante. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchachos. Pásenla bien.